Tres maestros urbanos instalaron un piquete de huelga de hambre con el argumento que el Ministerio de Educación planteó preguntas incoherentes en el examen de ascenso de categorías en el fin de semana. Por ejemplo, sobre la Agenda 2028, sobre la administración pública, sobre las normas generales y nada sobre el currículum. En ese sentido, hay un pronunciamiento generalizado de las federaciones de La Paz, de Oruro, de Potosí. Por ello, muchos maestros reprobarían el examen. Por esa razón, el Magisterio Urbano de La Paz pidió la anulación de dicha prueba académica al Ministerio de Educación. ¿Qué ha mandado la nota? Es un dirigente de La Paz que pertenece a la Federación, a la Confederación. Santa Cruz me ha llegado las notas, urbanos rurales. Exigimos, solicitamos que estas preguntas sean revisadas. La Federación de Chuquisaca, Oruro, estas preguntas que sean revisadas. La única que ha mandado una nota de asamblea es la Federación de La Paz. La primera autoridad del Ministerio de Educación tomó la exigencia y anunció que se anulará el examen de ascenso de categoría para los maestros del Departamento de La Paz. Que se han aplazado, suponemos, la mayoría de los maestros y por ello piden la anulación del examen. Les respondo a la Federación de La Paz, vamos a anular el examen en La Paz, al margen del porcentaje que hubieran tenido aprobado. Pero si sale más del 51%, la Federación de La Paz no puede venir a decir, ahora ya no queremos que se anule. Eso ya sería irresponsabilidad y obviamente falta de madurez. La autoridad ministerial aclaró que las notas del ascenso de categoría no se conocen hasta ahora y los maestros se anticipan con la medida de presión. Sobre las preguntas de la Agenda 2025, esta fue la respuesta del ministro de Educación. La Agenda 2025 no es el programa del movimiento al socialismo, es el planteamiento de la estrategia nacional en el marco del desarrollo, igual que otras preguntas. Hay un énfasis de plantear que las preguntas tenían una sobrecarga administrativa o que estaban destinadas a abogados. Todas las preguntas, todas están relacionadas al quehacer del magisterio.